José Núñez Jiménez, capacidad creadora de arquitectos de Sur Sureste. Villahermosa, Tabasco, a 7 de marzo de 2014. Al asistir este viernes a la primer bienal de la Región 3 de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana, el gobernador del estado, Arturo Núñez Jiménez, reconoció las capacidades de los profesionales del sur sureste en la creación de proyectos vanguardistas tanto en edificios públicos como en obras privadas. Núñez Jiménez encabezó la entrega de reconocimientos a los arquitectos que resultaron ganadores como mejores proyectos de este 2014, de acuerdo a la convocatoria del concurso que organizó la misma federación. En ese marco, el mandatario estatal celebró que las nuevas generaciones de arquitectos del sur del país realicen diseños modernos que se comparan con los grandes de otras partes de México. Cuando hay tanta capacidad creativa y creadora en los arquitectos de esta región, como lo dan de testimonio muchos edificios públicos, muchas casas habitación privada y edificios privados, que dan cuenta justamente de esta capacidad creadora en las condiciones y en las circunstancias de nuestro tiempo, con los materiales de nuestro tiempo y con los determinantes de nuestro tiempo. Felicito a los arquitectos de la región por tener esa capacidad de mantenerse en la vanguardia, como lo testimonian obras muy recientes. Que se celebró en el Planetario Tabasco 2000, participaron profesionistas de Campeche, Veracruz, Quintana Roo, Yucatán, Chiapas y Tabasco, quienes además recibieron una serie de conferencias de capacitación a lo largo del evento. Durante su intervención, el vicepresidente de la Región 3 de la Federación de Colegios de Arquitectos del país, Felipe Ocampo Montejo, destacó los apoyos que se recibieron del gobierno del estado para la organización del encuentro, que consideró será punta de lanza para que se organicen otros similares. Manifestó que el evento regional tiene además como objeto reconocer a los autores de los mejores diseños, particularmente a quien recibió la medalla de oro, Carlos Alfredo Patrón Ibarra, que participará con su proyecto en la 13ª Bienal de Arquitectura Nacional, que se celebrará en el mes de junio en el puerto de Veracruz. Hoy se da un precedente con este evento de arquitectura más importante en el sureste y en especial en nuestro estado de Tabasco. En la primer Bienal de Arquitectura Regional, que es el punto de referencia para demostrar la capacidad de los arquitectos para conceptualizar y transformar los espacios, que hoy se conciben como simples ideas aisladas y que al analizarla y conjuntarla dan como un resultado las obras que se primarán y se expondrán. Tras la entrega de los reconocimientos, el gobernador fue acompañado por la coordinadora de bienales de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana, Emma Almada Murillo, y el presidente del Colegio de Arquitectos Tabasqueños, Agustín Rodríguez López, en la inauguración de la exposición de las obras participantes en la Bienal.